Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Algo fresquito. Bueno, por ahí volaban cosas, así que espero que no se les haya extraviado mucha ropa por ahí a los vecinos. Pero pues aquí estamos en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto. Sobre todo vamos a tocar un tema y es un viernes, pues no sé, acogedor, ¿sí? Con este fresquito que se siente. Así que cobijita, mantita y abrigo. Pues vamos a platicar de un tema en crianza con apego y respeto, el destete. ¿Cuándo y cómo se puede vivir esta etapa entre la mamá y el bebé? Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Bueno, y algunos andamos con los ojitos brillosos, brillosos. Algunos, pues ya empiezan a estornudar, así que cuidado, ahí está la vitamina C. Y pues un pañuelito. Yo creo que eso sería lo conveniente y cubrirse. Pero bueno, espero que ya empezó a salir el sol, por ahí me dijeron. Así que vamos a disfrutar el día. Pues es viernes. ¡Ay, qué rico, qué padre! Hay gente que sí descansa, hay otros que tenemos más trabajo sábado y domingo. Bendito Dios, hay tanto trabajo que hasta las 8 o 9 de la noche a trabajar. Bueno, a servir a la vida, porque nosotros no trabajamos, servimos, somos servidores de la vida. Así que pues vamos a ir comentando cosas fantásticas, maravillosas, la disposición que uno tiene para aprender, para vivir, para enfrentar, para resolver. Y por favor, hable, diga lo que siente, lo que piensa, lo que sueña. No trate de dar golpes como lo hemos estado viendo por ahí en algunas notas. Las personas que hablan son las personas que resuelven los problemas. Las personas que agreden, pues la violencia genera violencia. Y pues bueno, si alguien necesita ayuda por ahí, pues véngase a la cueva en la tarde. Ahí estamos hablando de un tema tan fantástico. Estamos viendo situaciones de dolor, de tristeza, de enojo. Hay gente que se siente miserable, gente que se siente muy mala, gente que se siente pues que nadie la ve, a que nadie le importa, pero pues bueno, tenemos que empezar a interiorizarnos. Yo creo que eso es lo maravilloso, poder entender qué es lo que pasa dentro de mí y pues también a través del silencio, a través de la respiración. Agradezco mucho a la gente que viene, incluso familias que vienen de Nava, de Acuña, de Eagle Pass, que vienen al taller de Abrazando la Vida, pues en la cueva, pues hablar del cuál hablar, más bien ahora ya ni hablamos, estamos en silencio, respirando profundo. Y bueno, muchas experiencias. Así que si usted necesita algo, váyase para allá. Especialmente, fíjense, ayer les dije, si usted es mamá de un chico o una chica adicta a cualquier situación, si usted tiene un marido que es adicto o es hija de un adicto, pues necesita también atención usted, ¿sí? Así que hoy, viernes, de 6 a 8, en la cueva de Abrazando la Vida, ahí vamos a tener el taller de silencio y meditación, y eso nos está ayudando mucho. Así que es gratis. Váyase para allá. Ahí estamos en la calle San Agustín, 706, Colonia Juárez, subiendo la Loma de la 28. Y, pues, oigan, hoy es un día de muchos santos. Hoy es día de San Frutos. ¿Sabían ustedes que había un santo que se llama San Frutos? Tiene una historia maravillosa. También día San Bernardo, Santa Engracia, así que si hay alguien en Gracia, pues un abrazo. Yo sí conozco una señora, una vecina. Y San Mauro, al profe Mauro. Hay muchas personas, el licenciado Mauro también. Hay muchas personas que están celebrando algo. Cumpleaños, el Día del Santo, el niño, homenajes también que están recibiendo. Si usted dice, ay, profe, yo no tengo ni cumpleaños ni Día del Santo, yo estoy sola. Hey, tranquilo, hay que brindar y celebrar la vida todos los días. Acuérdense, cada 24 horas usted renace y hay que volver a hacer compromisos con la vida. Solamente así, ¿saben qué? La gente se enferma menos, la gente que celebra, y aparte, a lo mejor le va a gustar esto mucho a las señoras, las personas que celebran y brindan por la vida con mayor frecuencia desde la paz y la serenidad, no envejecen, ¿sí? Por eso las tenemos siempre activas, sanas, con una disposición abierta hacia la vida, al optimismo, la esperanza, la fe, y avanzan en este camino. Y pues hoy es un día internacional muy especial. A mí me da mucho gusto porque tengo amigos
que están celebrando este día. A lo mejor no se habían acordado, hoy es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, ¿sí? Que se inició aquí en México la celebración. ¿Cuáles son las personas de talla baja? Algunos dicen que si son los chaparritos o lo que comúnmente la gente les dice nanitos, pues es talla baja. ¿Ustedes sabían que hay 200 tipos de personas con estas características que a veces ni la medicina los tiene clasificados? O sea, yo creo que esto es también muy importante, pues a las familias donde hay papás, mamás, niños de talla baja, un abrazo y gracias por su alegría, ¿sí? Gracias por ese ejemplo que nos ponen, pues a los que estamos a veces grandotes, son tan respetuosos, tan ambientosos, tan entusiastas, tan alegres, tan felices, que traen esa característica en esos genes, ¿sí? La gente de talla baja, que siempre están dispuestos a una sonrisa, a trabajar, y vaya que trabajan, ¿eh? Porque los vemos en el cine, en los shows, en los cruceros algunos, con unas situaciones también, pero de arte, no nada más en esa situación de riesgo. Así que desde aquí un abrazo a todas las personas de aquí de Piedras Negras, de aquí del sur de Texas, de todas las personas de aquí de nuestra región que nos alcanzan a ver y escuchar de talla baja. Ustedes sí que son unos gigantes en cuerpo chiquito, pero con un espíritu infinito. Así que los queremos mucho, ¿sí? En lo personal, yo sí tengo ahí amigos. Otra de las maravillas es poder entender también hasta dónde nosotros podemos buscar una ayuda, ¿sí? Ayuda emocional, ayuda física. Hay personas que se sienten solas, empiéncense a congregar en grupos, ¿sí? Grupo, porque ya viene, miren, ya empezó a cambiar el clima. Entramos en noviembre y diciembre, se nos apachurra mucha gente porque, ay, estoy yo solo, ay, ya no tengo lo que tenía. Tranquis, ¿sí? Ahorita es tiempo, se los advierto, ¿verdad? Grupos, danza, teatro, canto, gimnasio, caminatas, natación, karate, box, lo que quiera. Pero muévase, ¿sí? Porque luego vienen unas épocas más difíciles. Encontramos también mamás que están buscando ayuda por sus chamacos, ¿sí? Pero pues también necesitamos apoyar a las mamás, ¿sí? Las mamis son las que tienen que estar ahí porque llevan un peso emocional muy fuerte. La fuerza de la mamá, cuando una mamá falta, cuando una mamá se va, ya no se prenden las mechas de la estufa, ¿sí? Ya no se prende la lavadora. Ya la mamá, pues hay una ausencia muy importante. Así que primero habría que hacer talleres para mamás. Talleres donde la mamá se le coloque en el centro, vuelva a agarrar la fuerza de la vida, porque usted es la vida. Sin una madre, pues no hay vida. O sea, ahí sí que tronamos todos. Y eso es lo maravilloso de poder encontrar programas que hay en la ciudad, eventos. Ya vieron ayer Melba que vino de la Casa de las Artes con tantas actividades que va a haber en estos días. Así que consulte, señor, señora, los jóvenes, también aquellos que se sienten medios solillos. Y pues hay que buscar la cartelera cultural. ¿Qué tantas actividades hay? Viene ya el Día de los Muertos, vienen las fiestas y también ya empezaron los rosarios de la Virgen de Guadalupe. Ándele, vámonos a rezarle, porque luego somos buenos de pediches, nomás estamos pide, 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 pide. Y ya recibió cosas y no agradeció nada. Así que sí, se los digo yo, Pedro Vargas, que vayan primero y den gracias por todo lo que recibieron, porque somos re malos para agradecer, nomás buenos para pedir. Así que, pues ándele, cualquier casa que vean que hay gente que va a la Virgen Peregrina, órale, para atrás, váyanse y a rezar, y récele bien, porque luego no terminan. Son 5 misterios, nomás se avientan uno y quieren 5 milagros, ¿verdad? Así que ya me puse en el plan de la catequista de la parroquia, a rezar todos, porque luego no les van a dar tacos a nadie. Yo creo que sería importante tener esa disposición. Y mamás, papás, abuelos, todos los adultos en casa, pónganse a hacer oración con los niños, porque por eso así los tenemos medio salvajes en la calle, porque pues también cómo están los papás si no se acercan a la fe y a la luz y al amor y al respeto y al orden. Así que no anden castigándome a los niños. Los niños es un reflejo de lo que a veces dejamos de hacer los adultos, ¿sí? Y luego si anda un cabezón por ahí, bueno, pues a eso sí, hay que llevar la terapia. Pero primero, los papis, primero ajustense los papis. Como las patitas de la mesa, con 1 centímetro que anden mal los papás,
Todo se va a empinar, así que sea muy valioso, sería muy importante estar parejitos, buscar armonía, buscar equilibrio y sobre todo gente que nos pueda ayudar. Así que estamos en disposición y también estamos aprendiendo. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida y usted no se mueva. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. En Merco tenemos increíble superpreciado aniversario. Plátano Tapachula a $9.99 el kilo, papa blanca a $12.99 el kilo, pierna con muslo de pollo a $16.99 el kilo y molida de res 80-20 a $64.99 el kilo. Vigencia el 28 de octubre. Aprovecha la fiesta de aniversario con los superpreciados de Merco. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Viva el PRI! PRI. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Sedena, a través del 12º Regimiento de Caballería Motorizado de la Zona Militar número 6, hace una atenta invitación a toda la sociedad nigropetense a participar en el Paseo Dominical, que se llevará a cabo este domingo 27 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El acceso será libre y podrás asistir con tu familia, amigos y mascotas, a pie, en bicicleta o vehículo. Todo ello con el fin de promover el sano esparcimiento y obtener un acercamiento con la sociedad nigropetense. Piedras Negras es tu ciudad. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo, darle la bienvenida a nuestra amiga Lauren Martínez, de Crianza con Apego y Respeto. Bien, bien, buenos días. Eso. ¿Hoy te mandaron solita? Me mandaron sola. Ok, pues un saludo a todas las mamis y los papis que pertenecen a Crianza con Apego y Respeto. Y pues, Lauren, platicando del tema del destete, ¿verdad? Ahorita nos dices a qué se refiere el destete, cómo se puede dar y cuándo se puede dar. Bueno, el destete es el rompimiento del vínculo, de la alimentación. Ajá. Es el cambio de alimentación y también es el rompimiento de un vínculo afectivo con la madre. Y hay muchas edades en las que se da, pero yo quisiera primero recalcar, ¿verdad? Sí. Que la lactancia es un acto plenamente de amor y siempre tiene que ser con puro amor. Y hay mucha desinformación en cuanto al destete. Muchas veces es que me dio gripa y necesito tomar un medicamento para la gripa. Ajá. Y pues no es compatible y no es cierto. No es cierto. La mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Y la verdad que malamente muchos de los personas que aconsejan el destete por un medicamento, pues son los doctores. Así, yo creo que esto debe ser muy importante, ¿no? Es muy importante. O sea, que estén asesoradas, acompañadas por su médico. Sí, y ahí hay una página donde muchos estudios referente a medicamentos compatibles con la lactancia y es una gran mayoría.
Ok. Y se las quisiera pasar para que la apunten. La página ahorita sí. No la dices. Y pues la edad natural de un destete viene siendo a los 2-3 años. Uh-huh. No es cierto que, ay, es que hasta que bueno, sí caminan ya, ¿verdad? Después del año. Pero, caminan y corren. No es cierto que se prolonga muchos años. Es, uh-huh. Lo natural es de 2-3 años. Ajá. Y puede haber una edad, por así llamarle, para fácil programación de destete, que se puede dar entre los 9 y 14 meses. Ok. Ahí se puede programar fácilmente cuando la mamá tiene que regresar a trabajar. Yo les uh-huh. recomiendo háganlo después de los 9 meses. Que se organicen en las fechas. Que se organicen, sí. Sí, porque la mamá siempre, bueno, sabemos, todas las mamis traen unas agendas triples y cuádruples, ¿verdad? Que para los niños, que para el marido, que para la casa, los pagos, las medicinas, escuelas y demás. Y yo creo que esto también habría que ver las características de qué es lo que sucede cuando una mamá también puede iniciar el destete o también cuando el niño es el que lo empieza. Sí, ¿qué es lo que está promoviendo, por así decirle, el destete? ¿Qué promueve? ¿Lo promueve el niño? ¿Lo promueve la mamá? Ajá. ¿O lo promueve una fuerza externa tanto a la mamá como al hijo? ¿Verdad? Eso. Que puede ser una enfermedad muy grave. Le comentaba ahorita al profe de un Ajá. caso de una mamá con cáncer que por empezar sus quimios tuvo que dejar la lactancia. Son casos uh-huh. muy extremos, claro, muy extremos, sí, no por una gripa. Claro. ¿Verdad? Y aparte, si tenemos mamis que nos están escuchando a través de la radio o nos están viendo aquí en la tele o a través de las redes sociales, Facebook, pues yo creo que también sería importante de que se den cuenta de que este tipo de procesos, que es el destete, pues cuando no estás muy segura o tú crees que no estás muy confiable, pues hay que buscar un médico, un profesional que te oriente, ¿no? Claro, así como la iniciación de la lactancia, también su terminación es un proceso, es difícil, uno como mamá necesitas acompañamiento, uh-huh. necesitas ser gradual, totalmente gradual, no lo podemos forzar, no puede ser de un día para otro, porque podemos provocar una mastitis, una congestión uh-huh. mamaria. Ahora también viene lo emocional, ¿verdad? Eso, una carga nueva, una carga emocional. El bebé siente un abandono por parte de la madre, me están negando, o sea, no solamente wow. es el cambio nutricional, ¿verdad? Uh-huh. Me estás negando, mamá, algo que a mí me hace sentir pues una satisfacción emocional muy fuerte, ¿por qué me la niegan? Me siento claro. abandonado. Es la vida. Y de ahí viene la herida del abandono también, eso. pues, dependiendo de qué tan brusco se hace. Entonces sí. es algo delicado, ¿verdad? Ahora, para la madre también lo puede percibir como una pérdida, porque se percibe a través del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. El cuerpo deja de recibir ese estímulo y sientes una claro. pérdida, se uh-huh. siente una pérdida. Entonces, es algo delicado, es algo que se tiene que hacer gradual. Abuelitas, no presionen, ¿verdad? Papás, no presionen. Y aparte de la pérdida, Lauren, me quedé pensando que muchas mamis que a lo mejor se tienen que ir a trabajar, aparte de la pérdida, se pueden sentir culpables. La culpa es otra cosa muy, Eso. muy fuerte, ¿verdad? No sientan culpa. Es un proceso, es parte de la lactancia, uh-huh. es parte del crecimiento del niño, es algo que tiene que pasar, ¿verdad? Y también en esas emociones, qué buen tema estás tocando, la parte emotiva, cómo se mueven las emociones, porque a lo mejor el bebé, el muchacho, el niño, se quiere ir, pero la mamá lo necesita. Sí. O sea, yo necesito sentirme sí. que yo soy tu madre. Sí, y eso es más difícil. No es más difícil. Claro. Porque lo normal es que la mamá, uh-huh. la mamá sea quien, por el trabajo, porque tengo más hijos y tiene uno que andar correteando, por la presión social, que el niño no siente la presión social. Eso. ¿Verdad? Yo creo que esto es muy importante. Y pues bueno, ahorita vamos a continuar, nos vamos a ir a un corte, pero tenemos una recomendación de Vivian Luna. Venga. Si estás pensando renovar tus espacios favoritos, Interceramic te ofrece una gran variedad de pisos con los mejores diseños. En sus tiendas podrás encontrar pisos con acabados tipo piedra, madera o mármol desde $129. Podrás renovar con la mejor calidad.
Aprovecha durante agosto, septiembre y octubre para crear ese espacio que siempre soñaste. Hazlo realidad con los mejores precios. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. En Piedras Negras, estamos cumpliendo. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal inicia la remodelación de tres plazas en el ejido Piedras Negras, en las colonias División del Norte y Lázaro Cárdenas, dentro del programa de mejoramiento urbano Mi México Late. En los hechos, no en promesas. En Piedras Negras, estamos cumpliendo. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El horario de verano está por llegar a su fin y tendrán que atrasar una hora a su reloj. Aquí les comentamos cómo lo podrán hacer. Para el cambio de horario en Piedras Negras y las fronteras con Estados Unidos, el domingo 3 de noviembre de 2019 se atrasa una hora. A las 2 a.m. será la 1 a.m. Recuerda que los aparatos electrónicos como pantallas, tablets o celulares lo hacen de manera automática sin necesidad de que lo hagas. Pues aquí continuamos en Abrazando la Vida y pues con un tema muy interesante, sobre todo para las mamás que están en ese proceso, que amamantan a su bebé y decir, ay, ¿cuándo me lo desteto a esta criatura? Pero pues bueno, es un proceso y Lauren Martínez de Crianza con Apego y Respeto, pues nos viene a dar algunas ideas, sobre todo orientaciones, pero sobre todo usted tiene que ir de la mano con lo que diga el médico y si requiere más apoyo, pues también acudir a los talleres y a las conferencias de Crianza con Apego y Respeto de aquí, de Piedras Negras. Eso sería muy valioso. Sí. Bueno, y continuamos, estábamos hablando de la culpa, ¿no? Cuando la mami se siente culpable. La culpa es un sentimiento muy feo. Cuando uno toma una decisión, tienes que estar muy segura de que es la mejor. No hay decisiones malas, no hay decisiones buenas, simplemente son decisiones. Entonces eso. No tenemos por qué sentir culpa. Y veíamos también ahorita, ¿verdad?, que a veces puede haber alguna dificultad en la comunicación con la pareja, o al contrario, ¿verdad? En ese proceso del destete es cuando el papá también se involucra. Es ahí muy difícil porque el papá muchas veces es el que dice, ya, ¿verdad? Ya necesita el niño destete. Sí, ya suéltalo. Y ya suéltalo. O al contrario, está llorando. Ándale, vete con tu mami. Sí, entonces necesita la mamá mucha ayuda de la pareja. El papá cumple un rol muy importante aquí, claro, para que se pueda cumplir un destete lento. Papás, es lento, es respetuoso. De hecho, se aconseja
quitar una toma cada 3 días, más o menos. Entonces, empezar es algo lento. Es algo lento, es un proceso. Uh-huh. Y cuando uno deja una toma, ¿verdad? Ajá. Podemos nosotros... La principal recomendación es no negar y no ofrecer. Eso. ¿Verdad? No se niega, pero tampoco se ofrece. Entonces, muchas veces podemos suplir, cuando ya es por hambre, podemos sí. suplir con comida, ¿verdad? Uh-huh. Ofrecerles un alimento a cambio. O cuando es porque se cayó el niño y quiere un apapacho, pues papá, al apapacho. Ahí están los abrazos al apapacho, porque papá. Necesitan mucho, mucho. Y si está la mamá y la mamá niega el pecho, uh-huh. pues ahí es donde el niño siente, ¿por qué me está negando algo que yo necesito? Yo necesito claro. un apapacho. Entonces, papás, apapáchenlos, papás, uh-huh. acompáñenlos, especialmente en las noches, en las madrugadas, es cuando es más pesado. Es cuando es más pesado porque el bebé está dormido, uh-huh. está como un poco inconsciente. Sí. Entonces, quiero mi apapacho, no esta mamá. Uh-huh. Pero bueno, está papá, claro. ¿verdad? Y papá, a lo mejor se va a tener que parar, arrullar, a mecer tantito, pero es un proceso, va a pasar y... Y hay papás que también se ganchan mucho con el bebé y se lo llevan y se acuestan acá aparte. Eso sería lo ideal, uh-huh. eso es lo ideal, conozco ¿verdad? Algunos. Mamá se puede ir a un cuarto, papá a otro cuarto con el bebé. Y para que el bebé siempre sienta su acompañamiento y también para que la mamá no sienta la culpa de que ay, está llorando el bebé, bueno, está con papá, papá lo está consolando, ¿verdad? Claro, yo creo que esto, como lo mencionas tú, Lauren, es muy importante cómo están los afectos, las emociones, si hay miedo, si hay enojo, si hay tristeza, si hay alegría, si hay paz, serenidad, pero entre los dos. Entre los dos, sí, porque como decimos también, la lactancia es un acto de amor. Entonces siempre claro. tiene que haber con amor. Si la mamá ya está frustrada, si la mamá ya se siente cansada, porque también hay bebés que se despiertan mucho en la noche, entonces la mamá ya está cansada. Uh-huh. Y eso puede también provocar un destete porque ya la mamá necesita dormir. O que se siente desatendida. O sea, tú sí. no me entiendes, tú no me apoyas. Y bueno, y todas las cosas que puedan suceder en una familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que esto también, las mamás que están viviendo estas situaciones que requieren apoyo, pues hay psicólogos en la crianza con apego y respeto. Sí. Tienen psicólogos donde también les pueden apoyar. O también buscar en un teléfono, decir, bueno, si yo pertenezco a esta clínica, pues voy a ir a buscar quién me puede orientar y me puede asesorar. Claro, claro. Nosotros podemos brindarles, porque como les digo, es un proceso, entonces uh-huh. podemos darles acompañamiento. En el caso de una obstrucción mamaria, una mastitis o algo, que también uh-huh. es muy común en los destetes, es delicado. Y la mamá tiene que tener sus cuidados y sus atenciones para que no se le vaya a hacer algo muy, claro. muy grave, ¿verdad? Ahora, Lauren, nosotros sabemos que ustedes como mujeres, madres, esposas y trabajadoras, es bien importante, por ejemplo, cuando hemos visto que ustedes acompañan niños donde la mamá no está por diferentes uh-huh. circunstancias, uh-huh. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, ahí, como les comento, la lactancia es un acto de amor, eso. ¿verdad? Es un vínculo. Los niños, los bebés, todos, el ser humano por naturaleza necesita ese vínculo materno, necesita ese afecto de la mamá de recién nacidos. Uh-huh. Entonces, nos tocó apoyar a una bebé en un orfanato. Sí, donde la mamá no estaba. Donde la mamá no estaba, y unas chicas de la fundación, ¿verdad?, estuvieron amamantando, y es brindarle esa, ya no es ahí tanto el alimento, ¿verdad?, porque hay muchos alimentos que... Que el ser humano necesita. No, y que pueden, o sea, que ahorita ya hay muchos suplementos, ¿verdad?, claro. Entonces, es el vínculo, es darle como seguridad al bebé. Entonces, hay casos en los que la mamá muere sí. en el parto. Ahí, si se puede, ¿verdad?, pongan al bebé con la mamá. Uh-huh. Sus últimos, sí. su único instante que va a poder estar con su mamá. Claro. Aprovechar hasta el último. Aprovechar hasta el último, y pues sí hay muchas mujeres, ¿verdad?, que pueden ser como
Una madre sustituta. Una madre sustituta, nodrizas, ¿verdad? Nodrizas. Nodrizas, para brindarle más que nada ese afecto al niño. Ahora, no tienen que buscar una nodriza, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente darle muchos apapachos, cargarlo, darle el biberón cargado en brazos. Uh-huh. Ahí salen las abuelas, sí, luego inmediatamente. Ahí es donde las abuelas van a dar ese amor, pero ahora, no se lo den en la cuna. Por supuesto, hay, en brazos. Sí. Fíjate, qué bien, porque este proceso de la lactancia y el destete, y tú ahorita estás hablando de un alimento, pero espiritual. Exacto. Un alimento emocional, que es el sentirse, pues con lo que le llaman ahora la terapia de calidez, ¿no? Uh-huh. Que te abracen, que te reciban unos brazos cuando quizá el niño, pues la mamá ya no está, por diferentes circunstancias, por enfermedad, porque uh-huh. a lo mejor está en una penitenciaría, uh-huh. o porque está desaparecida, o está enferma, simple sí. y sencillamente, pero ahí están los brazos de alguien que viene a sustituir, pues un poco la calidez de la mamá, ¿no? Sí. Porque pues la mamá es la mamá. La mamá es la mamá. La mamá es la mamá, sí. Esté como esté y donde ande. Pero yo creo que esto, qué bonito poder entender esto, porque a lo mejor también habrá mujeres ahí que digan, a mi hijo me lo quitaron, uh-huh. ¿sí? Y que se pueda sentir, pues, diferentes situaciones, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante, darse cuenta que la lactancia, aparte de alimentar físicamente, es un alimento espiritual. Y decías tú, ¿verdad? Ahorita es una de las primeras heridas. Sí, 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 sí. Cuando existe el abandono. Está muy, muy fuerte, uh-huh. muy brusco. Un tema muy sensible. El destete también se puede dar uh-huh. por un embarazo, ¿verdad? Cuando viene otro bebé en camino, la composición, el sabor y la cantidad de leche disminuye. Entonces, muchas veces, hay dos formas, ¿verdad? Cuando uh-huh. la mamá quiere destetar naturalmente, o cuando quieres, dices tú, híjole, es que hasta los 3 años, uh-huh. a lo mejor para mí es muy difícil. Si viene un embarazo, pues ahí se puede el bebé, ¿verdad?, destetar, porque la leche baja la cantidad, cambia el sabor, y solitos, es un destete ajá. en automático. Que el niño lo pide, ¿no? Pero natural, sí. ¿verdad? O también hay bebés que siguen todo el embarazo y ahí ya empieza la lactancia en tantén, ¿verdad? Que es una lactancia también muy, muy bonita y de mucho amor cuando se le da a los dos bebés. ¡Ándele! Al segundo y al tercero. Al segundo y al tercero, ¡ay! Sí. Yo creo que así nos pegaron a mí y a mi hermano. Mi mamá. Sí, ahí se crea un vínculo entre los dos hermanos sí. también, sí. Oye, sí es verdad. Sí. Y te voy a decir algo. Mi hermano y yo seguimos durmiendo juntos hasta como los 14 o 15 años. Sí, es un vínculo que a lo mejor no como de gemelos, ¿verdad? Pero claro que se crea un vínculo porque pues están claro, todos. Ajá. Bye, hasta estoy aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Sí, porque incluso yo me acuerdo de que ya éramos un poco grandecillos y nos bañábamos juntos uh-huh. y nos dormíamos juntos. O sea, sí. Baldo, ya sabes, te conozco re bien. Sí, pero quizá eso pasó. Híjole, ¿ahora a quién le preguntamos? Bueno, sí. Fíjense nada más lo que uno va aprendiendo y va descubriendo. Yo sé que también hay madres en las comunidades, en los barrios, donde a lo mejor la mamá está enferma, se tiene que ir corriendo y la vecina se lo prende. Sí, sí, claro. O la hermana, la tía también. Sí. Porque ahí, como es familia, pues es claro. más el la vínculo, misma sangre. ¿Verdad? Sí. Como diría Bert Hellinger, es la misma alma grande de toda la familia. Sí. Están ahí. Oye, y pues hay más ideas, ¿no? ¿Por qué a veces se acelera el destete? Puede ser el regreso al trabajo de la mamá, okay. puede ser que el niño entre a la escuela. Un viaje. Sobre todo ahora que tenemos mamis que se tienen que ir. Que se tienen que ir de viaje, ¿verdad? Sí. Porque tengo esos, que trabajar. Esos son los más difíciles, porque o sea, el destete, lo más ideal, ¿verdad?, es que sea gradual. Gradual. Claro. Entonces, si de repente no está mami por una semana, ¿verdad?, porque 2-3 días a lo mejor no son tan fuertes como ya una uh-huh. semana, pues tiene que haber alguien con el bebé dándole ese apoyo ese moral, apoyo. ¿Verdad? Y también la mami, pues yo creo que ahí lo recomendable sería llevar un extractor. También. ¿Verdad? Para no provocar una congestión. Uh-huh.
porque tiene que ser tanto para la mamá como para el bebé, tiene que ser gradual. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que esto habrá mamás que pues son primerizas, es la primera vez que tiene a su bebé o la primera vez que están lactando con sus bebés y los bebés y dicen, bueno, pero yo no sé de eso. O sea, ellas a dónde pueden ir? Ah, bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Que es Crianza con Apego y Respeto PN. Ahí tenemos nuestros mensajes, para que nos manden mensajes y podemos atenderlas. Tenemos un grupo de WhatsApp muy padre con muchas mamás. Y tienen estudio, ¿no? Van leyendo libros. Vamos leyendo libros. Ajá. Tenemos nuestros círculos de crianza una vez al mes. Ajá. El próximo viene el 9 de noviembre. Ok. Y lo hacen los sábados. En sábado. De preferencia para que las mamás y los papás puedan. Sí, para que los que trabajan puedan ir. Uh-huh. El tema no lo tenemos todavía, pero es el 9 de noviembre, váyanlo agendando. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo para las mamás o los papás, que a veces son los papás que a lo mejor están escuchando el programa y dicen, bueno, mi esposa anda ocupada o está en otro lugar, pero a mí me interesa también. Sí, son temas no nada más de lactancia, ¿verdad? Son temas de crianza, de todas las edades, porque pues la crianza se da involucra muchos todos años. Los valores. Y eso es muy importante para que las mamás no se sientan solas, porque luego también hay gente que dice, pues es que a mí nadie me había dicho nada, pues hay que buscarle, hay que buscar información. Y también muchas veces las mamás sienten como que, ay, es que lo tengo que hacer así o lo tengo que hacer así, o como mi mamá o como mi suegra, y no hay una manera correcta de hacer las cosas, de educar a un hijo, ¿verdad? Simplemente así como a uno le va naciendo, uh-huh, así y con respeto y con amor y con todo la paciencia, sí, se va dando. Decimos que ahí las mamás tienen un dispositivo básico como un chip que empieza el instinto y a veces ha habido muchachas muy jóvenes, muy juzgadas porque se embarazan muy chiquitas y bueno, todos dicen de todo y nada, que la niña... Resultó salió una mojerona, sí, salió adelante. Sí, el instinto materno es el mejor, entonces siempre síganlo, mamá, siempre, eso, siempre. Eso. A mí me da mucho gusto poder conocer esas historias y esas muchachas que, bueno, ahorita, ay, esta chamaca es que anda. Espérate. Uh-huh. Esa niña se va a conectar con su fuerza materna y les va a poner el ejemplo a muchas de las que la juzgaron. Y bueno, otra de las características, el aplazamiento también se puede dar en el destete, ¿o hay alguna otra que decir, a ver, espérate, lo vamos a alargar más? Bueno, puede a lo mejor iniciar un destete y ver cómo el bebé no está listo para el destete, eso, ¿verdad? Porque sí es algo mutuo, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que querer ambos, tanto mamá como hijo. Entonces, a veces la mamá o el bebé ya no quiere, uh-huh, pero el otro sí. Entonces, ahí podemos dar un aplazamiento para que se acomoden las emociones o, uh-huh, ¿verdad?, de uno o de otro. Viene siendo como un diálogo, ¿no? Como un diálogo. Los niños entienden. Claro. Entonces, ustedes pueden hablar con ellos y decirles, ya no puedo, necesito ir a trabajar, uh-huh, o vamos bajando poquito a poquito, pues conforme grande, tú te sientas. Estás creciendo. Ya está. Ah, eso les duele a las mamás también. Sí. Mamá, pero ya niño, no quiero porque estoy, yo estoy grande. Sí. Sí, porque esa es otra edad que viene siendo a los 2-3 años, ¿verdad? Sí, que es la edad natural. Sí. Cuando el niño ya dice, mamá, ya estoy grande. Sí, ya no quiero. Y ahí es algo muy doloroso para la mamá. ¿Cómo? ¿Verdad? Ahí vamos en la otra edad. Entonces, empieza a volar. Tanto la mamá debe de respetar que el niño ya está listo, uh-huh, como el niño también, más bebé, debe de respetar que la mamá ya. Claro, el niño se independiza, ¿no? Sí. Y yo puedo solo y aunque no hablen bien, dicen yo pelo cholo, quítate, yo pelo cholo, aunque los zapatos los traigan al revés, pero él puede solo. Yo creo que esto es maravilloso. Y bueno, Laura, nos vamos a ir a una recomendación con Pato de aquel lado del estudio. Venga, Pato. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corren las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tiene que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene
grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-78-826-41. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. ¡Superpreciado! Higiénico Regio Aires de Frescura con 4 más 2 gratis a $17.99. Galletas Marías Gamesa de 510 gramos a $19.99. Y Nescafé Clásico de 225 gramos a $69.99. Vigencia el 28 de octubre. ¡Aprovecha la fiesta de aniversario con los superpreciosos de Nesco! Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. En Piedras Negras estamos cumpliendo. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal inicia la remodelación de tres plazas en el ejido Piedras Negras, en las colonias División del Norte y Lázaro Cárdenas, dentro del programa de mejoramiento urbano Mi México Late. En los hechos, no en promesas. En Piedras Negras estamos cumpliendo. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. ¿Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor? ¿Algo más? ¿Sabe qué? Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de color. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura de la Paridad de Género. Todos se alistan para guiar con aromas y luz el regreso de las ánimas a su hogar. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Se llena el panteón de cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos en Piedras Negras. Celebramos con todo respeto la muerte, porque amamos con intensidad la vida. Es una tradición y es nuestra. Oigan, pues este tema yo creo que a muchas de las personas les llama la atención porque tenemos algunas preguntitas, algunas llamadas y sobre todo haciendo referencia a dónde te pueden localizar, en qué teléfono. Qué... Bueno, como les comento, nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? De Facebook, Crianza con Apego y Respeto PN, y mi teléfono, mi celular es 878-703-4445. Muy bien, ahí que te mande un mensajito a alguna mami que trae alguna duda. Sí, cualquier cosa, aquí estamos para apoyarlas, para acompañarlas. Eso. Es un proceso y no tienen por qué estar solas. Claro, y no se sienta sola, porque luego también a lo mejor habrá una mami que está por ahí y dice, bueno, pues mi niño, la pareja no está conmigo, yo estoy sola, pero pues bueno,
Para usted eso tenemos puede. Nuestra tribu también. Eso. Para apoyar, esa es una sí. tribu sí. donde se reúnen los sábados, un sábado al un mes. Un sábado ¿verdad? Al mes, sí. Ahí en un cafecito de aquí del barrio, porque pues aquí está cerquita de nosotros, pero luego les avisamos el día, la hora y el tema. Sí, bueno, es el día sí lo tenemos, ¿verdad? El 9 de noviembre a las 10, de 10 a 12 son eso. Siempre. Ay, qué rico, qué padre cafecito. Ahorita con el fresquito. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el tema, ¿verdad? El destete, ¿verdad? Es el cómo, el cuándo y algunas sugerencias para las mamás que nos están viendo. Bueno, como les comento, la principal sugerencia es no ofrecer, no negar, ¿verdad? El okay. negar es algo muy feo, pero no ofrezcamos. Entonces, si vemos que el niño ya va a querer, vamos a ofrecerles algún estímulo a cambio, algún alimento, uh-huh. Y también, mamás, no se confundan, no vamos a darles un dulcito, ¿verdad? Okay. Para que, porque tampoco es premiar, uh-huh. o sí. ¿verdad? Simplemente vamos a ofrecerte un alimento, te ofrezco un apapacho, papá, un abrazo, o vamos a ponernos a jugar con eso. Algo, una distracción. Pero siempre con respeto y con paciencia. Ahora, sabemos que también ustedes llevan ahí orientación hasta con nutriólogas, con amigas que han estado aquí con nosotros, porque también la alimentación es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue ahora en la alimentación? Y pues para eso yo creo que sería muy importante seguirlas más sí. bien en los cursos, los talleres y las sugerencias. Bueno, la alimentación, hemos hablado mucho de lo emocional, ajá. ¿verdad? Y hablando ya de la alimentación, también, a partir de los 6 meses, es el principal fuente de alimento es la leche materna, eso. ¿Verdad? Uh-huh. A los 6 meses se empieza a complementar con comidas, con alimentos, y a partir del año, el alimento empieza a ser su principal fuente nutricional uh-huh. y la leche materna es un complemento. Claro. No significa que ya no le sirva, uh-huh. ¿verdad? Siempre va a ser es una fuente nutricional completa. Entonces, si el niño se enferma y no quiere comer, la leche le va a dar esos nutrientes uh-huh. siempre, siempre, siempre. Así tenga el niño sus 3 años o muchos años, ¿verdad? siempre, la leche siempre va a tener nutrientes. Pero a partir del año empieza a ser ya complementaria a su alimentación. A su alimentación. ¿Verdad? Que también tiene que tener unas características. Que también tiene que tener sí, unas hay que características, cuidarlo. ¿Sí? Y siempre, y nosotros damos de repente cursos, ¿verdad? De la alimentación complementaria. Y tenemos nutriólogas que nos pueden apoyar para ver cómo empezar. Hay varios tipos de alimentación. La uh-huh. que nosotros usamos es el Baby Led Weaning, que sí. son ofrecerles comidas del tamaño de un dedo, es del ajá. dedo. Y que el niño la manipule. El niño la va manipulando y puede empezar a los 6 meses, puede empezar a los 8 meses. Hay unos que empiezan hasta los 5 meses. Siempre es recomendable después de los 6, ¿verdad? Pero varía más o menos. Y el niño solito va marcando cuando ya empiezan a tener más hambre de leche, empiezan a pedir más comida. Uh-huh. Y por eso se va haciendo el destete en automático solito, porque el niño empieza a querer más comida que leche, a necesitar, natural. Es un proceso natural, uh-huh. Y van dejando la leche, y puede ser que haya a veces 3 días sin mamar y uh-huh. vuelven. Okay. ¿Verdad? No es como que ya tiene 3 días, por eso decía yo lo de la salida en 3 días, eso. Pues puede no afectar mucho, es lento, ¿verdad? Paulatino, insisto. Y si está encontrando alguna dificultad, ya sabe, primero pues ahí tiene a su médico, hay que consultar a los médicos, si hay necesidad de algo emocional, pues a los psicólogos, y si requiere algo de una técnica más personalizada, porque aquí lo hemos sabido, ¿verdad? Sí. No todas las mamás viven el destete igual, son características físicas también con su anatomía, si requieren apoyo, pues hay que buscar pues a la gente de crianza con apego y respeto. Claro. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, este tema
pues lo podemos ir repitiendo porque hay muchísimas cosas que se pueden ir comentando, pero pues gracias a las chicas de Crianza con Apego y Respeto, y consulte, busque a su página y pues ahí hágale todas las preguntas, que son personas muy profesionales e incluso van hasta las casas, hospitales, donde esté el bebé y donde esté la mamá. Claro, para pues sus comodidades. Gracias, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Usted no se mueva. Sedena, a través del 12º Regimiento de Caballería Motorizado de la Zona Militar número 6, hace una atenta invitación a toda la sociedad nigropetense a participar en el Paseo Dominical, que se llevará a cabo este domingo 27 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El acceso será libre y podrás asistir con tu familia, amigos y mascotas, a pie, en bicicleta o vehículo. Todo ello con el fin de promover el sano esparcimiento y obtener un acercamiento con la sociedad nigropetense. Piedras Negras es tu ciudad. En Merco tenemos increíble superpreciado de aniversario. Plátano Tapachula a $9.99 el kilo. Papa blanca a $12.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo a $16.99 el kilo. Y molida de res 80-20 a $64.99 el kilo. Vigencia el 28 de octubre. Aprovecha la fiesta de aniversario con los superpreciados. En Piedras Negras estamos cumpliendo. El gobierno municipal realizó la rehabilitación de 7,730 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Rafael Talamantes, que conecta colonias como Lázaro Cárdenas, División del Norte, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, Colonia Montes, entre otras. En los hechos, no en promesas. En Piedras Negras estamos cumpliendo. Piedras Negras es tu ciudad. Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5,000 tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 878-78-80088 por mensaje. Si te vale, nos cuesta. CIMAS. Estamos trabajando. Celebremos la vida conviviendo, caminando, y cada paso es por ti. Domingo 27 de octubre 2019, 3 de la tarde, venta de camisetas y luminarias, Parroquia de San Juan. 4 de la tarde, Misa de Acción de Gracias. 5:30 p.m., caminata y convivencia en la Macroplaza. GAC está integrado por sobrevivientes de cáncer, grupos altruistas, familiares y voluntarios. Su objetivo principal es brindar ayuda y apoyo emocional para mantenerse en la lucha. Gracias a tu apoyo, más personas tienen la oportunidad de combatir esta enfermedad. Camina, convive y contagia esperanza. Cada paso es por ti. No te rindas. Grupo de apoyo a personas con cáncer de Piedras Negras, AC. Oiga, pues aquí estamos en Abrazando la Vida y estamos aquí retomando algo. ¿Quiénes son las personas? Porque luego dicen, oiga, yo no voy a terapia porque no estoy loco. No, espérese, los locos no van a terapia, ¿sí? Ellos van a otras instituciones. No, ¿quiénes son las personas que pudieran ir o buscar? Hay vidas que están viviendo algunas personas que sienten que su vida es miserable. Y fíjense bien cómo se mueve una vida miserable. Son personas que tienen mucha vergüenza, ¿sí? A todo. Aparte, se sienten humilladas. Si usted tiene esa vida, urgencias, hoy a las 6 en la cueva. Otras personas piensan que su vida es muy mala, están llenas de culpas y aparte pues se culpabilizan de todo, ¿verdad? De todo. Entonces sienten que su vida pues no es buena, es muy mala. Otras también no tienen esperanza, ¿sí? Creen que ya no hay solución, son personas apáticas, incluso o pueden vivir mucho la desesperación. Están muy desesperadas porque no encuentran la solución. Se me está acabando la vida, nadie me ayuda, debo mucho, no tengo trabajo, los hijos crecen, se me están yendo. Bueno, todo ese tipo, usted no está loca, pero sí necesita irse a la cueva. Otro también, las vidas trágicas. Son personas que toda su vida está llena de tragedias, desde niñas, desde el primer novio, que si no tuvo el primer matrimonio y se perdió, están pues con un sufrimiento y un remordimiento.
otras personas están viviendo con el temor, son muy ansiosas, tienen miedo a la vida, le tienen miedo al amor, miedo al éxito, miedo al trabajo. Bueno, pues puro miedo, váyase al teatro del terror, ¿verdad? Que bueno, luego ahí les pasamos más información. Personas también muy decepcionadas de la vida. No, hombre, esta vida, ahora sí que la vida no vale nada, pero también están otras que son las antagónicas, ¿sí? Personas que odian, personas que están llenas de ira y de rabia. Maldicen a los felices, ¿sí? Hay gente que dice, mira que ella anda muy enamoradita, a ver cuánto le dura. La van a engañar y le van a decir esto y van a terminar. Y bueno, qué vidas malditas, ¿verdad? Existe, yo creo. Y no estoy hablando de ninguna loca, ningún loco. Estoy hablando de gente normal, nomás que perdieron el sentido de la vida. Para que entiendan, así, profe, toda esa gente va a la cueva. Bueno, van esposas, van hijos, van padres que tienen situaciones dolorosas y también de pérdida. Y también tenemos gente muy exigente, ¿verdad? Que yo aquí nada más soy la única buena y que todos los demás tienen la culpa de mi desgracia, incluso se sienten muy orgullosas. Y también otras personas se sienten despreciadas. Ok, entonces va a decir, ay, profe, yo sí estoy salpicadita. Bueno, pues todas las salpicaditas, vámonos para allá. Porque luego también encontramos que también hay vidas amorosas. Sí, déjenme sacarles la otra listita porque aquí las traigo. Personas que están satisfechas con su vida. Dice, gracias a Dios, mira, pobre, pero pues con una gran confianza y autoestima, ¿sí? Se sienten seguras, optimistas, tienen esperanza. Dice, Dios es grande y voy a salir adelante. Aunque no tenga trabajo ahorita, van a ver todo lo que voy a hacer. Tienen voluntad, aceptan los retos, no se rajan, ¿sí? Al contrario, son templadas. Y también tienen vidas también muy armoniosas. Encuentran armonía, son muy buenas personas, muy empáticas, tienen amigos, a donde vayan hacen amigos, ¿sí? Aparte, son personas que encuentran razón y encuentran solución a todo. La vida es buena, la vida es bella, son personas amorosas, que abrazan la vida. Estas son las que andan, todas estas que empezaron así con la vida tirada, la vida en rastra, pues cuando empiezas a encontrar las terapias, por eso es importante que vayan a los grupos. Y también la vida compasiva, una persona que se compadece del dolor y del sufrimiento de los demás y se convierte en una persona alegre, porque hay mucho que hacer. Viene el frío, pues a buscar chamarras y abrigos a los que no tienen. Y también su vida es muy serena, muy tranquila. También hay personas que algunos llegan a ver, mira, mi vida, yo casi la veo perfecta, porque me siento muy en paz, estoy sano, estoy sana, ayudo, Dios me ama y me bendice, con Él todo lo puedo. Y también hay gente que pues ya trasciende, ¿no? Trascender quiere decir, hay personas que la siguen, que se hacen líderes, que te hacen, tú eres la consultora del barrio. Mira, esta señora trae un problema, que vaya a hablar con la tía Tita, ¿no? Siempre tenemos una tía Tita ahí, que son personas que están atentas a escuchar, a no juzgar y sobre todo a ayudar y a servir. Así que ya dije, todos los estilos de vidas que hay, que de repente a veces uno puede andar arriba, pero hay situaciones que te hacen sentir, no, profe. Traigo una vida de un sub y baja, ¿verdad? Hay días en que ando muy bien y otros días que ando muy mal. Pero usted prepárese, la vida así es. La vida no es nada más para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Sí? No, hay subidas, hay bajadas. Hay época de vacas gordas. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? Tener mucho y de todo. Pero también hay una época de vacas flacas. Y como dijo alguien ayer en la cueva, también hay épocas en que ya no hay ni vacas, ni gordas, ni flacas. O sea, que ahora sí me quedé sin el perro y sin la correa. Yo creo que eso sería también una oportunidad de decir, pues hay que ir, hay que buscar ayuda, hay que aprender. Y aprenda, por favor, señora, no importa la edad, señor, que tenga, si tiene 60, 70 años, si usted cree que ya sabe todo, tranquilo, hay muchas cosas que la vida te pueden sorprender. Hay personas que encontramos de 60, 70 años que encontraron el amor de su vida. Ahora sí, ya no ven el final de la vida, al contrario, están disfrutando y no le tema vivir. Y si hay alguien que necesita apoyo,
Ya les dije, hoy de 6 a 8 en la cueva de Abrazando la Vida, calle San Agustín 706. Si quiere ir, vaya. Y si no, pues no vaya, no pasa nada, ¿verdad? Ya tenemos 10 años ahí, así que es una oportunidad, es gratis y para las personas que en un momento dado dicen, oiga, profe, yo quiero compartir un tema con usted. Y agradezco a César Cruz, que el próximo lunes va a estar aquí y nos va a compartir técnicas maravillosas. Es un chico que es de aquí de Piedras Negras y pues que nos va a venir a compartir pues líneas de tratamiento alternativo muy buenas. Así que, pues les agradecemos mucho por su preferencia y mañana sábado vean el resumen semanal de Abrazando la Vida. Así que esto ha sido todo por hoy. Pásela muy bien. Bye, bye. Cuídese. Bye, bye.